Bueno, pues ya hemos llegado al rancho. Mira nomás. Todo esto. Y aquí no tenemos una casa, aquí tenemos este camper. Aquí tenemos el caminito. Y pues sí, cuando alguien se queda a dormir, se duerme en este camper. Pues aquí tenemos a Frida, ella es la mamá de Rambo. Ahorita está un poquito cansada. Y ahí abajo del camper está Duquesa. Ellas son los dos perros que tenemos aquí en el rancho y que luego ayudan a los trabajadores. A ver, espero que no se desenfoque la cámara, pero bueno, pues aquí este es el rancho y pues ahorita les vamos a seguir mostrando. Y la verdad es que sí, este rancho tiene demasiada historia. Antes, pues, la verdad es que ha crecido mucho gracias a mi papá, porque él hace ya varios años había empezado, luego fue aprendiendo más y más, y pues llegamos a este punto y la verdad es que estamos muy felices de este lugar. Con los integrantes, aquí están algunos de los caballos. Ella es la Venus. ¡Venus! ¡Venus! Ay, ahorita nomás, a ver si me hace caso. ¡Venus! ¿Ven? Eso es. Ven. Eso. Bonita, ¿no? Está guapa. Y déjame decirles que esta yegua sabe cosas. Cuando la ensillaron para montarla, también mi papá le puso. La entrenó para que tuviera unos cuantos cosas como un trote estilo caballo bailador, que haga la reverencia y hasta que se agache. Una yegua muy talentosa. Okay. Y bueno, aquí está la otra yegua, que es la Venus. Ay, que la cámara se enfoque. La Venus, a ver, ven. De este lado. Ven, Venus. Digo, no, ella no es Venus, ella es Dalila. No, perdón, esto se llama Gypsy. No sé por qué la confundo con otra yegua, pero no, su nombre es Gypsy. Venus es la que está al lado y Dalila era otra yegua. Dalila. Ven, Dalila. Vamos a ver. Esta también está guapa. Esta sí, al contrario de Venus, aún no se monta, aún no la han ensillado. Está guapa. Son las princes de este rancho. Ay, la cámara se enfoque. Sí, perdón, sí, luego se desenfoca la cámara. Ya que esta cámara es más de fotografía que de video, pero la utilizo. Pero, y pues por eso luego se desenfoca. Maracuyá. Estoy limpiando porque voy a sembrar un maracuyá. ¿Me callo? Ya estoy grabando, de hecho. Pero estoy limpiando un poquito porque esto es mal monte. Porque quiero sembrar un maracuyá. El maracuyá es una enredadera como esta, pero esto es mal monte. Entonces quiero limpiar un poquito aquí abajo para hacer mi siembra más al rato. Necesito hacer un hoyito aquí en medio. Ay, mira qué linda florecita. Y voy a sembrar un poquito por aquí. Qué bien. Pues sí, este es el lugar donde están los sembradíos, ¿no, mamá? Este es mi huerto. Aquí están árboles frutales que me gustan, como naranja, limón, naranja agria, naranja dulce. Tengo mango, tengo guanábana, tengo plátano, tengo ciruela. Una gran variedad. Un maracuyá, tengo carambola, zapote, chico zapote. Todo está en crecimiento, pero ahí va. Qué bien.
Rambusto. Ahí está Rambusto. Estamos a punto de darle de comer a esas vaquitas de ahí. No sé si se ve. A ver si no se ve con la cámara otra vez. Ahí es. Ahí está. Nuestros invitados. Estoy grabando un vlog para mi canal de YouTube. Ven acá. Eso es para las vacas. Mira. No. Bueno, intentamos. ¿Cómo es? Ahí viene. Empínaselo, empínaselo, empínaselo. Y el otro ahí está. Mira. Ay, a ver si de cerca. Tal vez está más encariñada con el vaquero. ¡Dale! A ver aquí. Fondo. Está bien chida la foto arriba, creo. Se ve bien para. Ahora no le duró nada. ¿Ya se la mamó? ¿Ya? Todo. Órale. Güey, mi familia dijo que tardaba, güey. Era para agarrar otra chera. Era para agarrar otra chera. Sí, ahora. Tómale fotos. Ahí va, ahora la otra. ¿Qué hago? Álzaselo. Así. Se ve bueno. Gracias. Ya no te voy a hacer nada. Chido, ¿no? Chido. Está muy padre, ¿no? Sí. Sí, mira. Ya, terminó. Y hay algunos de los borregos, borregas con mamá. Y bueno, por ese lado, ahorita vamos para allá. También ahí de ese lado, esos bultitos de ahí, ven los otros borregos, que son borregas con crías recién nacidas. Y por ahí debe estar el semental, que ahorita no se ve, pero debe estar por ahí. Y vean, quién sabe a qué hora se cayó este árbol. Porque no se cayó porque sí, o sea, no se cayó por machetazos. Se ve que se cayó naturalmente. Aquí están los cerdos. Y pues sí, ¿por qué no huele, no? Es porque cuando ellos llegan, se les llena una... Como ven en el suelo, eso es cascarilla de arroz. ¿Por qué crees que ponen arroz en el salero? Para que la humedad no... No, ajá, aquí es lo mismo. Aquí la cascarilla de arroz absorbe toda la pipí, todas las heces. Y pues, por eso no huele. Y generalmente solo hacen popó en un lugar que antes era de ese lado. Sí. O sea, a como los tenemos pensados los cerdos, y como esa, no son realmente... O sea, si hacen en un solo lugar, no es que tengan... Los cerdos son los más limpios, lo que pasa es que... Pues sí, nada más que sí, cuando crecen, pues luego mira, se ensucian. Mira, ahí donde están metidos es el lugar más fresco. Entonces, mira, ellos, mira cómo toman agua, ¿ves? Sí. Entonces, aquí no vas a ver olor. Ellos toman. O sea, cuando vienen, la cascarilla de arroz se ve esto como... Porque está limpiecita, está recién puesta. Entonces, es una... ¿Cada cuándo tienen que poner para que se mantenga? Cuando ya se salga, cuando todos vayan al... Cuando nada más quede uno o cuando no quede ni uno, todo se limpia. Todo se limpia y cuando vuelvan a meter... Miren, aquí vamos a poner más de cerca a los borregos. Ay, el Rambo ya los asustó, pero ahí está. Ve ahí. Igual son borregas paridas. Muy bellas, muy bellas. Ahora, Robechines, explícanos cómo funciona el ataúd. Bueno, pues le decimos ataúd porque... Pues está abajo
Es como un horno, pero que se va a calentar con carbón. Y arriba vamos a poner unos cortes también de aquí del rancho. Y vamos a disfrutar esta costilla en adobo con unos cortes asados. Pues ya me muero por probarla, papá. Unos 3 horas más. Muy bien. Invitados, saluda. Tú vas a saberlo, ¿no? Llegaron los invitados. Estoy haciendo un vlog, así que pues, saluda. También saluda. Para el futuro, ¿no? No, es para ahora. Ya eres de rancho. Eso sí, amor. Okay, mira, lo único que puedo confiar es sacarle chufa, ¿eh? ¡Córrele, córrele, Luis! ¡Córrele a la foto! Con todo y cosa esa. ¡Vente! ¡Métete! ¡Ven, ven, ven, ven! Ven. Una. Ingesu. La puse muy bien. Una, dos, tres. A ver, al rato. Ay, ya se te cayó. Los que sí vinieron con outfit, vieron el otro con tenis. No, estos sí están. Una, dos. Póngale la del Commander. Ya está haciendo de. Ya te estás volviendo de rancho. Ya soy de rancho. Ya. Excelente. Camino para el carnal de Eric. Hola, Chris. Ay, se cayó. Hasta ahí llegó. Se cayó. ¿A quién le pago? A ver, a ver. ¿A quién le pago? Aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está. Ah, su mecha, qué rápido va. Pues los 200 pesos van para ti, Chris. Sí, que me lo regalen. Ahí viene a ver, el rostro. Ahí está. Chido, chido. Sí. Es VR. VR. Chido. Se ve muy padre. Tienes que verlo con eso. Ya empecé a grabar. Ahí lo cortas tú. Okay. Ahí está el velero. Qué chido. ¿Caña, no, papá? Sí. Yo ahorita te dije que se ve exquisita, pero tú dices que le falta algo, ¿no? Sí, le falta un poco de cobertura de grasa. Ajá. Es, insisto, esto es ganado de aquí del rancho. O es el congelado que tiene que pasar, esta grasa que está aquí tiene que pasar para acá para que le cubra. Pero es un excelente picaña, es novillo engordado aquí en el rancho, novillo piedmontés. Y pues vamos a ver. Muy bien, pues me muero por probarlo, Juan. Vamos a ver. Dale, dale. Bueno, Manuel, vamos a checar cómo va ese costillar. Ya se empieza a desprender los huesos. Quiere decir que hay una cocción muy buena. Vamos a ver ahorita. A ver. Mira, vamos a mezclarla con esta. Ahí te voy, sí. Te quemaste. Ahí. Un condimento. Tuétano. Un poquito de tuétano. En toda la carne. Se ve muy rico. Ahora vamos a poner un poquito de tortilla. Otro rollo. Okay. Uh-huh. Qué rico se ve.
Venga. Ahorita agarro plato. Bueno, hoy nos toca montar y aquí vamos a montar a mi caballo. Este se llama el Dalai. A ver, por acá. Papo. A ver, acá contraluz ahí se ve. Dalai se llama. Y sí, Dalai como aquel comercial del medicamento. Hermoso estás. Un buen día, ¿verdad? Sí, un excelente día, hermano. Gracias por todo, cabrón. Qué bueno que lo disfrutas. Graba el pato como mueve la cola. Rambo. Vean, Rambo se reencontró con tu hermanito. ¿Cómo nos pueden asimilar? O sea, eso fue puro desmadre. Ya de regreso a Carmen, nos vamos a ir en esta. En esta van. A ver, que se enfoque otra vez la cámara. A ver, ahí, nos vamos a ir en esto. Aquí llegaron los amigos de Emilio que vinieron de visita. Y pues bueno, aceptaron en que me fuera con ellos. Eso va a estar bueno. Ahí nos vemos. Hola, saluden al... ¿Les gustó el viaje? Sí. ¿Sí lo disfrutaron entonces? Sí. Qué bueno. Bastante. Y bueno, ay, que se aclare un poco la cámara ya. Pues bueno, me alegra que siempre los que traigamos al rancho lo disfruten. Sí, la verdad está muy padre el rancho, 10 de 10. Qué bueno, muchas gracias. Bueno, pues ya llegamos a casa. La verdad, fue un gran día. Me la pasé muy bien con todos los invitados de ahí. Perdón si de pronto no se ve tanto en este vlog. Es mi primera vez, mi primera vez haciendo un vlog y pues... Para ser sincero, es que a veces soy un poco penoso para grabar cuando hay tantas personas. Y pues bueno, también si se desenfoca la cámara, porque como dije, esta cámara es más de fotografía que de video. Así que pues, pero bueno, igual me gustó mucho la experiencia. Así que si les gustó el video, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita. Les iré dejando mis redes sociales que aparecerán por aquí o abajo en la descripción para que me vayan a seguirme. Y pues bueno, nos vemos a la próxima. Bye.